basuria maia, benetan. Niri Iruñera etortzeko gonbiteak beti onartzen ditut, ze iruditzen zait izugarria dela hiri hau, eta hiritar hauek zuek guztiak. Niretzako Euskal Herriko zaharreko hiriburura etortzea beti da oso pozgarria benetan. Eta dun Rutek deitu zidanean oporretan egon bitartian, ba, lehenengo gauza pentsatu barik birritan izazen baietz. Gainera IPS-ek egiten duena beti iruditzen zait oso interesgarria eta beti ikuspegi feminista batetik. Beraz, eskerrik asko bai Ruth Iturbideri, bai Begoña Rondori eta zuri Amaia Barandikari oso errez jarri dizkera zuelako urrats guztiak gaur hemen egoteko egun oso aso. Decía, la mayoría seguro que habéis entendido, pero lo primero agradecer a las organizadoras de este evento, a IPES, la labor que está haciendo durante tantos años para promocionar la visión feminista del mundo, ¿no? Y sobre todo sabemos que en el cine, ¿no?, todavía las directoras son minoría, creo que Amaia también lo comentó en la presentación y lo comenta nuevamente, ¿verdad?, de esta muestra, porque es una carencia que año tras año vemos que se está trabajando mucho y se está haciendo mucho, están dando muchos pasos, pero es muy importante esta visión, la visión de la equidad. Por lo tanto, agradezco estar aquí y sobre todo agradezco estar aquí con este documental. Me parece que me han hecho un regalo enorme. Cuando lo pude ver, bueno, primero ya el título me pareció muy sugerente, Honeyland, el territorio de la miel, ¿no? Mi compa ha tenido paneles de miel durante muchos años, ha tenido una relación muy estrecha con la miel y con las abejas, que me ha hecho perder el miedo a las abejas, que era algo que en el tiempo siempre había tenido. Y me parecía algo muy cercano, muy vital, y además que las abejas están tan conectadas, ¿no?, con la sostenibilidad de la vida y con los riesgos que estamos atravesando hoy en día, que me parecía una metáfora muy, muy viva, muy actual, ¿no? Estamos poniendo en peligro el planeta y la desaparición de tantas abejas también, y su función de polinización es tan fundamental que me parecía que era muy, muy evocador, ¿no?, en tu documental. Realmente, inicialmente, sin conocerlo ni haber oído hablar de él, hasta que me lo presentaron Ruth y sus compañeras. Por lo tanto, me parece que ha sido un viaje que he hecho desde que lo he visto, y ahora lo vais a ver, y lo vamos a ver en compañía. Este documental, que tiene una belleza, yo creo que excepcional. No quiero ser spoiler, así que no voy a hablar del documental, lo hablaremos después de verlo, porque tiene las dos partes de la vida, la belleza y la dureza. También tiene todos los componentes de la fragilidad de la vida humana y de la vida del planeta. Por lo tanto, y habla también de la complejidad de las relaciones humanas. Por lo tanto, tiene muchos ingredientes y estos los comentaremos después de verlo. Ahora lo que me toca un poco es presentar a la directora y al director del documental, ¿no?, para que nos situemos un poco. La directora es Tamara Kotecka. Es una mujer de Macedonia del Norte, y bueno, aquí como el territorio es muy importante, y también vamos a ver en las escenas iniciales del documental un territorio despoblado totalmente, y este es Macedonia del Norte. Para hacer un poco el recuerdo, Macedonia del Norte pertenecía a la República Federal Socialista de Yugoslavia durante el periodo de Tito. Previamente había estado durante siglos, cinco siglos bajo dominio otomano, y esto también vamos a ver algunos de esos rasgos en los personajes que hay. También hay una población minoritaria albanesa, porque es un cruce de caminos, está en la zona balcánica, está en el sur de los Balcanes, y por lo tanto el territorio en sí mismo también tiene mucho interés histórico y actual, actualmente, ¿no? Pues Tamara viene de una ciudad mediana, que es Priler, que está en el sur de Macedonia del Norte. Una ciudad de 60.000 habitantes, una ciudad media. Y ella tiene 27 años, es una joven directora que se estudió en el instituto en Priler, y cuando hizo el último curso de secundaria le dieron una beca para ir a Estados Unidos a terminar secundaria. Y se fue a Tennessee, a Estados Unidos, a los estudios. Y a la vuelta ya decidió hacer arte dramático, se matriculó en la Escuela de Arte Dramático de Skopje, la capital de Macedonia del Norte, y ahí realizó sus estudios. Acabó en 2015 y en su trabajo fin de grado presentó un documental
y presentó el documental que se titulaba Students. Y Students lo que intenta hacer es un recorrido de tres estudiantes de Macedonia que se van a Estados Unidos a buscar un mundo mejor, un mundo desconocido, un mundo totalmente diferente al suyo. Y ella hace una analogía con las hormigas, con una colonia de hormigas que se tiene que ir de su entorno natural porque este se está deteriorando mucho. Y su pregunta, la pregunta que se hace es, cuando un entorno está en peligro, vamos a otro entorno, pero este entorno nos permite hacer un nuevo hogar allí, ¿no? Entonces ella se hace bastantes preguntas muy vinculadas con su recorrido histórico juvenil. Y cuando acaba este documental, lo presenta a la facultad a diversos festivales y al final consigue varios premios y ganó el premio a la mejor película balcánica en el Tirana International Documentary Film Festival con ese proyecto. O sea que ya empezó, ¿no? Acabó la carrera y ya empezó ganando festivales por la calidad y la visión que ella tiene e incorpora en los documentales, como veremos hoy también. En la actualidad, por lo tanto, cuenta con más de 5 años de experiencia en la realización de películas, documentales y de ficción. Y el último, uno de los últimos, que más premios ha ganado también, es el documental que hicieron en 2017 junto con el director que va a codirigir este documental que vamos a ver ahora, que es el Hub Bomir Estefan. Entre los dos hicieron un documental que se titulaba Lake of Apples, el lago de las manzanas. Y lo hicieron juntos, también ha tenido bastantes premios. Le dieron el premio del medio ambiente en el International Nature Festival de Francia en 2017, el premio Perseus en el TED Festival de la República Checa y la mención honorífica en el Festival de Innsbruck en Austria. Entre ambos, por lo tanto, hicieron juntos ya El lago de las manzanas y como continuación de ese documental es como querían hacer Honeyland. Y por eso se embarcaron juntos en este proceso. Y para explicarle a Lake of voy a hablar ya del director también que acompaña a Tamara en este recorrido. El director, el Hubomir Estefanov, nace en Skopje en 1975, tiene 45 años. Por lo tanto, tiene más de 20 años de trayectoria en el cine, ha hecho producción de campañas de comunicación y documentales, siempre relacionados con temas medioambientales, con la conservación del patrimonio natural y con mucha sensibilidad ecológica y ecologista. También trabaja en temas relacionados con el desarrollo humano. Ha trabajado para clientes como agencias de la ONU, especialmente el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas del Desarrollo Humano, también con agencias suizas y europeas. Su filmografía incluye Los vecinos ruidosos y este El lago de las manzanas que mencionaba anteriormente. Por decir cuatro pinceladas del lago de las manzanas, porque seguramente que después de ver este documental nos apetecerá ver más documentales realizados por estos codirectores, por estos directores. Es un documental que fue grabado en un año y lo que persigue son los cambios que está experimentando uno de los lagos más antiguos del mundo, el lago Prepa, que está en Macedonia del Norte, que tiene agua dulce y que tiene un ecosistema muy, muy rico. Dicen que provee el hábitat a más de 2.000 especies de plantas y animales, muchos de ellos endémicos y únicos en el mundo en este lago. Este documental narra las experiencias de un viejo pescador que todos los años ha estado pescando en este lago desde su tierna infancia y por lo tanto ha ido conociendo cómo ha evolucionado el lago. Y ha ido observando cómo las especies, tanto marinas como las aves, han ido cada vez desapareciendo o están en menos cantidades. Sobre todo llama mucho la atención sobre los pelícanos, los cormoranes, cómo van disminuyendo y también cómo la riqueza marina o del agua está también disminuyendo. Hoy en día, sobre todo, dice que en sus redes lo que coge más son algas más que peces. Entonces hace esta reflexión sobre la incertidumbre del futuro a partir de cómo estamos totalmente cambiando la vida en el planeta y la vida marina también, tan vinculada con la vida humana. Con los premios que les dieron, el LEC empezaron a pensar en la continuación de ese documental. Y entonces hicieron Honeyland. Honeyland era un proyecto que también tenía una financiación para entre 6 meses y 1 año y finalmente estuvieron 3 años para grabar el documental.
y un año para editarlo. Tiene toda una montaña de cosas que son muy interesantes que comentaremos después de verlo, porque ahora mismo no creo que es mejor verlo y después reflexionar sobre ello. Solamente me gustaría acabar diciendo que la técnica que ha utilizado este pequeño equipo de producción del documental, tenemos que tener en cuenta que es un equipo de 5 personas, son dos, el director y la directora, 2 cámaras y un técnico de sonido. Entre 5 personas han estado durante 3 años de forma intermitente yendo a esta zona a grabar. En principio no tenían agua en las casas, no tenían electricidad y por lo tanto solo podían grabar unos días y tenían que volver a la ciudad para recargar las cámaras, para descargar también las cintas. Ha sido todo un proceso muy complejo, del que luego hablaremos un poco más, pero la filosofía de grabación ha sido que ellos no iban a intervenir para nada en lo que estaba sucediendo. Es decir, en esta época del siglo XXI, en el que estamos tan acostumbradas a los reality shows, a todo lo que vemos tanto en la tele como muchas veces en el cine, es pura ficción, todos son montajes que se hacen para que creer que son real, este documental es todo lo contrario. Todo es tal como sucede, solamente hay una escena que la grabaron porque no estaba allí el equipo cuando sucedió un hecho, que si queréis después de verlo lo comentaremos. Es decir, tenemos que tener en cuenta que estamos viendo lo que sucede en una zona un poco remota del sudeste de Europa, en un momento de mucho cambio y en el que el propio equipo de grabación y el propio equipo de dirección son los primeros que se van a encontrar con grandes sorpresas cuando llegan a este territorio. Pero para hablar más de esas sorpresas, para hablar más de ese proceso, esperaremos a ver el documental. Simplemente quería decir que en esta época también en la que todo lo tenemos en la web, he tenido el placer de poder ver bastantes entrevistas con el director y la directora, porque como se ha presentado tantos festivales y ha ganado tantos festivales, les han hecho entrevistas desde Hong Kong hasta Estados Unidos, pasando por Suiza y por diferentes lugares, y por lo tanto han ido contando, ¿no?, en estas entrevistas los entresijos de la grabación y del proceso creativo, lo cual siempre da muchas claves, y ya que hoy no vamos a poder tener a la directora y al director aquí, por lo menos yo pensaba que era importante traer alguna de sus reflexiones a este escenario. Orlán, mía es Kerry, ahora vamos a disfrutar, la película está en tiempo lento, tenemos que ser conscientes de que es un entorno rural, de que la dinámica y los tiempos son lentos, pero desde luego vamos a poder, espero, disfrutar tanto como he disfrutado yo viendo. Vale, es que vamos. Pide también algunos minutos para reflexionar y para pensar, pero bueno, como aquí siempre vamos con el tiempo justito y vamos muy rápido, pues vamos a intentar organizar esta segunda parte. Primero yo voy a hacer una serie de comentarios, tal como me ha pedido la organización, sobre el documental, y después vamos a dar un turno de palabras para que podáis también expresar vuestros comentarios, lo que habéis sentido, si tenéis preguntas que también pueden ser reflexionadas desde el público y entre todas y todos. Yo cuando vi por primera vez este documental, el otro día me parecía, lo primero que me vino es que me parecía un cálido canto a la sostenibilidad de la vida y una denuncia de los conflictos que ha generado la especie humana. Creo que ambas cosas, los ciclos vitales y los conflictos intrafamiliares y con el resto de la comunidad, están muy bien representados en esta mezcla, en esta conjunción de momentos como cálidos, lentos, ¿no?, con mucha armonía, en la relación de Javitze con las abejas, con los canales silvestres, y después el gran ruido y el gran conflicto que genera la familia San cuando llega, una familia nómada turca que vive así, ¿no?, en las épocas de verano con su ganado, va a las praderas y en el invierno se retira a una zona más habitada donde los niños y niñas van a la escuela algunos meses. Quería empezar también
recogiendo un poco el proceso de creación y grabación de este documental, porque creo que ha sido también, bueno, bastante especial y nos da unas claves de cómo ha sido después, cómo ha sido producido. También la Kotetska y Kaluki y Stefanov, lo que estaban buscando en esta zona recóndita de Macedonia, como decíamos antes, era buscar la naturaleza, buscaban esta zona montañosa, deshabitada prácticamente desde la década de los 50. Aquí habían vivido 10 pueblos turcos durante mucho tiempo y después lo habían deshabitado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Iban a quedar, como ella misma Hatice va a decir en el mercado, a partir de la década de los 60, que es cuando ella nace, prácticamente estos pueblos ya están deshabitados, ya queda muy poquita gente y finalmente quedaría con su madre de forma estable y luego estos algunas familias nómadas que van a los pueblos temporalmente. No esperaban encontrarse con personas, aunque creían que mejor, porque siempre hacen sus documentales, les gusta que haya caracteres, que haya protagonistas, y no sabían lo que se iban a encontrar. Entonces, cuando están viendo, ¿no?, la flora y la fauna que está en estas montañas, es cuando se encuentran con esta colmena silvestre que está en la montaña, la primera que aparece y la última en las escenas, en la que se dan cuenta de que esa colmena no la han hecho solo las abejas, sino que hay una mano humana, que es la que tapa, la que abre, y se dan cuenta, por lo tanto, que alguien está ahí con esas abejas, ¿no?, en ese sistema ancestral de tener colmenas en las montañas, y por lo tanto empiezan a indagar en los pueblos de lado, en los pueblos más habitados, más grandes de la zona, y conocen, les van hablando y conocen al hermano de Hatice, que vive en un pueblo con su familia, y les dice que su hermana vive en esa comunidad y que está trabajando ahí. Y entonces se acercan al pueblo, un pueblo que prácticamente no llegan las carreteras, son todo ya caminos de barro, en el fondo ya no están tampoco asfaltados, porque como no vive nadie y está deshabitado, pues van ahí en la montaña y se encuentran con Hatice y su madre. Y entonces, cuando le proponen que les interesaría seguirla, grabarla en lo que hacen en el cotidiano, en lo que hacen durante los días, ella le recibe muy bien, incluso les dice que ha soñado en algún momento que alguien va a grabar su vida y que las formas de vida que tienen ahí, sobre todo el tema del cuidado de las abejas, pues algo que va a proyectarse en el mundo, ¿no? Porque ella está muy preocupada de que otras familias, y sobre todo después de los conflictos que ha tenido ella previamente también con esta familia Sam, que ha venido otros años también, se da cuenta que la explotación de las abejas se hace de una forma tan intensiva y tan extractivista que está destrozando a las abejas que hay, no solo las de nosotros, sino también las suyas, y por lo tanto le parece que es muy importante que se sepa cómo se deberían cuidar las abejas. Por lo tanto, acepta desde un primer momento y el grupo, ¿no?, de grabación está durante 6 meses siguiéndole en el cotidiano de lo que ella hace. Inicialmente le cuesta un poco adaptarse en una cámara adelante durante muchos días, 3 o 4 días, cada 2 semanas, pero se va adaptando y va contándoles. A los 6 meses llega la familia Sam, que el grupo no esperaba, y entonces cuando llegan y empieza a haber este conflicto tanto dentro de la familia como fuera, aunque les cuesta prácticamente 6 meses acercarse a la familia, porque al principio les rehuían totalmente, incluso los niños les tiraban piedras y estas cosas, finalmente empiezan a ser aceptados también por la familia y se dan cuenta que ahí está una, y siguen también, les permiten grabarles y se van entrando en la comunidad, una vez que son afectados al año y pico de estar ahí, y ahí se van dando cuenta que ya tienen el tema del documental. Es decir, inicialmente creían que iba a ser algo como más suave, más político, ¿no?, más ancestral, las costumbres ancestrales que todavía quedan en estas zonas, y de repente cuando aparece el conflicto, cuando aparece toda esa demanda de venta de miel, ¿no?, tan rápida, esa explotación masiva de que se va pidiendo más y más, ¿no?, y de acumular, ¿no?, cada vez más, se van dando cuenta que el contraste entre dos realidades, dos formas de vida, entre lo precapitalista y el capitalismo actual, están ahí en todas sus dimensiones, no una dimensión muy micro, pero que puede ser extrapolada de una manera, se pueden comprender las dinámicas actuales de explotación, tanto de la naturaleza, de los seres vivos, como entre los seres humanos. Y además en el tratamiento que hacen del ganado que tienen también se ve, ¿no? Las diferencias que existen. ¿Les parece entonces que entran en una aventura que ellos y ellas mismos dicen que es una loca aventura de grabación, de ver cómo va funcionando?
y al final acaba saliendo toda esta crónica de esta época, ¿no? De este estadio de la vida, prácticamente desde esa madurez de Japice hasta la muerte de su madre. Por lo tanto, bueno, ¿les parece que es un documental que les ha enseñado muchísimo, que quienes más han aprendido en esta reflexión sobre el ciclo de la vida, sobre nuestros vínculos con la naturaleza y con nosotros seres vivos y humanos, el primer aprendizaje es para el propio equipo de producción? Lo primero que tienen que hacer es resolver de sus propios conflictos internos que van a generarse en los meses iniciales por vivir en unas condiciones tan extremas en las que no están acostumbradas, y por lo tanto esto les va a suponer gestionar mucho su conflicto y después tratar los conflictos que van a tener con la familia. ¿Sabe? Pero ahí, en ese proceso de aprendizaje, también van a aprender muchas cosas muy bellas y resaltan mucho el aprendizaje de la vida, ¿no? De la forma de vida de Japice Muratoba. Porque Japice dice que a ella, que más le ha enseñado su vida, han sido las abejas. Porque las abejas, con su forma de comportarse y su forma de compartir, le han enseñado mucho. Y a la vez Japice enseña al equipo y nos muestra también alguna serie de las claves de la sostenibilidad de la vida. La economía feminista, como muchas sabréis, una de las claves que tiene es la reflexión que hace sobre la sostenibilidad de la vida, ¿no? Esa necesidad que tenemos de construir vidas sostenibles. Es decir, de reflexionar, analizar y profundizar en esos procesos de reproducción ampliada de la vida desde que nacemos hasta que morimos y volvemos a renacer como especie, como colectivo en este planeta. Y esto requiere recursos materiales, obviamente un espacio para vivir, unos alimentos, vestidos, pero también exige contextos que nos permitan llevar esas vidas y relaciones de afecto y de cuidado. Y por eso la sostenibilidad de la vida se centra mucho, tiene un apartado muy importante en su estudio de la economía del cuidado, de las relaciones de cuidado que tenemos las personas entre sí y con el medio en el que vivimos. Por lo tanto, uno de los temas que más le va a afectar a la directora y al director es esas relaciones de cuidado que Hatice tiene tanto con las abejas, con sus panales, como con su madre, ¿no? En esa relación conflictual pero de mucho amor también, ¿no? Y de dureza en algunos momentos, pero de otro de un gran cariño y de un gran afecto, de un gran compromiso, y por lo tanto les va a servir mucho como metáfora de esa idea de que la vida para ser sostenible tiene que seguir una serie de principios. Y el primer principio sobre el que van a reflexionar mucho va a ser sobre esa idea de compartir. La vida es compartir, la vida es interactuar y necesitamos de las otras y de los otros, tanto para que nos cuiden como para que les cuidemos, pero también es un intercambio constante de afectos, de recursos y de conocimientos. Y Hatice tiene un principio que lo va a decir desde el principio con las abejas y es vivir es compartir de forma equitativa. Y ella repite cada vez que se acerca al panal la mitad para ti, la mitad para mí. Y esto es algo que va a intentar enseñarle a la familia Sam, pero que les va a costar, solamente un niño lo va a aprender y como vemos va a repetir bastante a su padre, pero no es nada fácil porque nuestra sociedad no está actualmente demasiado preparada muchas veces para esa idea de compartir, porque nuestras lógicas son más de acumular que de compartir en equidad. Por lo tanto, ella declara que solamente a partir de ese compartir con las abejas puede vivir esos duros inviernos, porque las abejas también viven durante el invierno si les dejas la comida, porque si no morirían, esto también podría impedir la sostenibilidad de la propia vida de las personas que viven alrededor. Por lo tanto, este intercambio, esta reciprocidad es un elemento fundamental y que se analiza mucho en la economía feminista y en la economía solidaria y prácticamente en todas las economías alternativas. Y aquí desde la práctica, sin necesitar ir a la facultad ni conocer conocimientos teóricos. Las prácticas son la base de estas teorías. Pero aquí hay algo, antes de seguir con las claves de la sostenibilidad de la vida, que a mí me ha parecido muy llamativo en este documental y es esta importancia de la interrelación, de la comunicación y del lenguaje. Porque en el documental vamos a tener que la lengua es un elemento fundamental de esta construcción que se ha hecho. Inicialmente, el equipo de rodaje habla macedonio, ¿no? Que es la lengua primordial de Macedonia del Norte. Pero las comunidades turcas hablan en turco, y además hablan en un turco muy específico, dicen que bastante ancestral y particular.
Entonces, pero sabe que también Macedonio, porque tiene relaciones, tiene el mercado, ¿no? Jaticha de Macedonio, o incluso con los albaneses, con los que se encuentra, es la lengua de comunicación. Pero cuando llegan a grabar y empiezan a grabar, se dan cuenta que las relaciones tanto de Hatice con su madre como con los vecinos es en turco. El equipo de grabación no conoce la lengua, pero se da cuenta que tiene que respetar, porque no quiere intervenir, tiene que respetar la lengua en la que hablan los protagonistas. Entonces lo graban todo en turco sin entender absolutamente nada de lo que dicen. Entonces cuando acaba la grabación, después de 3 años, van al equipo, van al estudio y entonces cogen un equipo de traductores, 3-4 traductores, a los que les cuesta prácticamente entre 3 y 4 meses traducir todos los diálogos que han grabado, porque es un turco específico que por lo tanto tiene que también contactar con personas del entorno. Y mientras tanto, el equipo empieza a editar el material. Las 400 horas empiezan a cortar y ver cómo pueden hacer de esto un documental. Y empiezan a cortar y entonces, para que no interfiera el lenguaje que no entienden, lo que hacen es cortan, deciden editar el mudo. Quitan el sonido completamente y editan el mudo. Y entonces cuando editan el mudo, porque ven que la visualidad de las imágenes y la forma de expresarse, la comunicación no verbal es tan relevante que les permite hacer este montaje que han hecho, se plantean en un momento que quizás el documental puede salir en mudo. Luego no hace falta palabras, porque este es el lenguaje universal, ¿no? El de la comunicación sin palabras. Pero entonces les llega la traducción, y entonces empiezan a poner la traducción sobre las partes que han recogido en el documental. Y se dan cuenta que el lenguaje, que las palabras son también muy relevantes, y que es muy importante también el poner esas palabras, y se empiezan a sorprender de lo que escuchan, de los diálogos entre Hatice y su madre, con la familia, etc. Y por lo tanto deciden que sí, que van a poner la lengua, que lo van a traducir. Inicialmente los subtítulos van a ser en inglés, después en las lenguas en Cataluña, las han puesto en catalán, etc. ¿No? Entonces nos dan muchas claves también sobre el histórico de este documental, el tema de la lengua, ¿no? La lengua que es ese vehículo de transmisión tan importante y que nos acerca y nos aleja a veces. Y me parecía curioso y por lo tanto creo que es interesante esta reflexión sobre el lenguaje. Junto a él y este lenguaje también nos da algunas claves sobre esa necesidad de cuidados que está en la base de esa sostenibilidad de la vida. Necesitamos cuidarnos, que nos cuiden, y esto va a estar vinculado con dos claves muy importantes que se han analizado mucho desde la teoría y la teoría feminista, sobre todo la teoría ecofeminista. La idea de la ecodependencia, creo que no hay que hablar mucho de ello porque está claro, dependemos del entorno en el que vivimos, dependemos de la naturaleza. Cuando la naturaleza la fragilizamos y la destrozamos, sabemos que nuestra vida está en peligro porque somos parte de esa naturaleza. Y aquí se va a ver muy claro la relación de los seres humanos con los seres vivos que nos rodean, cómo nos acompañan Hatice, sus gatos, sus perros, no sus abejas, es decir, cómo se puede vivir sola y no vivir en soledad. Creo que es algo que nos enseña mucho esa idea de los ritmos y de los tiempos. También nos enseña los grandes contrastes entre cuidar bien y no cuidar bien, entre mal cuidar, cómo se puede hacer con el ganado o con incluso las abejas, y lo que es bien cuidado. Y por lo tanto, en ese contraste de prácticas y ritos que se llevan a cabo, creo que también tenemos muchos aprendizajes de lo que necesitamos tiempos, de los ciclos también para recoger el fruto de lo que cultivamos. Y junto a ello, a esa ecodependencia, nos encontramos también con la interdependencia humana entre seres humanos, esa necesidad que tenemos entre madres e hijas, entre familiares y entre nuestro entorno, con nuestro entorno. Esa cotidianidad de actividades que se realizan, ¿no? Cuando el padre Sam le dice a su mujer que a ver si no hace nada, ¿no? Teniendo 7 criaturas alrededor, pues realmente hay algunas frases que chocan mucho, ¿no? Como que el cuidado es algo que no existe en ese entorno, ¿no? Pero el cuidado y el apoyo mutuo va a ser una clave. Aquí se hace de una forma muy visual, muy directa, y por lo tanto tampoco voy a redundar mucho para daros también un poco la palabra, ¿no? Pero lo que está claro es que es uno de los grandes debates que nos plantea, como también las relaciones intrafamiliares. Es uno de los temas que creo que es muy importante, ¿no? El conflicto y la resolución de estos conflictos y las relaciones humanas también nos parece muy interesante.
Hay otra reflexión que me parece que también es clave, y es que en una de las entrevistas que le hacen a la directora, Tamara Kotelska, ella manifiesta que quizás en documentales como estos no hay que fijarse mucho en el género y en las relaciones de género, porque en estas comunidades no existe una división sexual del trabajo, porque todas las personas hacen todos los trabajos, ¿no? Y a mí es una declaración que me ha llamado mucho la atención, me ha dado mucho que pensar, y creo que es una de las temáticas que podemos reflexionar también conjuntamente en la sala, porque a mí me parece que hay unas relaciones de poder muy claras que se manifiestan muy claramente, y además hay unas normas sociales muy androcéntricas también en estas comunidades, ¿no? Lo que está claro es que las costumbres, ¿no?, de estas sociedades, y lo van a manifestar bastante en las entrevistas que les hacen, es que los padres, y sobre todo el padre, es quien decide cuál es el destino de los hijos y de las hijas de la familia. Y por lo tanto, el padre decide que, por una costumbre, de que la última hija nacida y viva se tiene que quedar durante toda su vida cuidando a sus padres y a su madre hasta que estos mueran. Y por lo tanto, es la razón por la que el padre va a rechazar a todos los pretendientes que van a llegar en la época joven a pedir la mano de Hatice, como ella le pregunta a la madre. Esta norma no escrita, que asigna este rol a la hija, realmente es una norma que podríamos vincular mucho con una sociedad muy patriarcal. Porque si simplemente fuera que el último nacido, sea hijo o hija, se va a quedar, ¿no?, con sus padres o y sus madres, pues sería. Podríamos hacer otra reflexión, pero que sea exclusivamente a la hija, realmente nos habla también de esas raíces, ¿no? También la familia Sal nos habla de quién es el que controla el dinero, quién le paga, quién hace las transacciones económicas con el señor que viene a comprarles miel o que les trae productos, etc. Quién es el que decide al final quién tiene que dedicarse a quién, a qué también es el padre, algo muy típico de las relaciones patriarcales. Por lo tanto, creo que estas reflexiones nos pueden ayudar, ¿no?, a pensar que en esa sostenibilidad de la vida, cuando las relaciones son así, también estamos condicionadas, hay un condicionamiento social muy fuerte en la forma en la que actuamos. Por lo tanto, podemos decir, también otra de las reflexiones que nos genera este documental es las dinámicas de despoblamiento de las zonas rurales, ¿no? Cómo cada vez tendremos más a vivir en zonas urbanas y las zonas rurales las estamos dejando despobladas, muchas veces sin ningún servicio, y por lo tanto obligando también a que la gente se vaya al urbano despoblando lo rural. En Macedonia del Norte, 4 de cada 10 personas todavía viven en un entorno rural, pero esto está cambiando también rápidamente, y esto nos hace también reflexionar sobre lo que está pasando aquí. Y también nos hace pensar mucho sobre la necesidad de esta interdependencia y de este cuidado de la especie. Quería hacer esta reflexión corta porque antes me he alargado bastante, y si hay algunas ideas que queráis que sigamos reflexionando, podemos hacerlo, de lo que las pinceladas que he marcado. Pero sí me gustaría acabar esta primera parte con unas frases de Donna Haraway, que igual conocéis, que es una bióloga estadounidense que ha trabajado mucho sobre la conciencia. Ella da clases, es profesora emérita de historia de la conciencia, y trabaja mucho sobre estudios multiespecies, de los vínculos entre las especies humanas y no humanas, así como nuestro vínculo con la ciencia y tecnología desde la teoría feminista. Y en uno de los últimos libros que ha publicado, Seguir con el problema, generar parentescos, en el Tuloceno, que es una especie que ya piensa que después del capital holoceno, después de la centralidad del capital, vamos a entrar en otra fase, nos dice que vivimos en tiempos perturbadores, confusos, turbios y problemáticos. La tarea que tenemos en la actualidad es volvernos capaces de dar respuestas de manera recíproca en todos nuestros arrogantes tipos de comportamiento. La tarea es generar parientes en líneas de conexión ingeniosas, como una práctica de aprender a vivir y morir bien de manera recíproca en un presente denso con otras especies. Cuando veía a Hatice en esa relación con las abejas, en ese canto, me acordaba de Haraway cuando habla de ese vínculo que tenemos con otras especies, y que normalmente, por nuestro supremacismo de seres humanos, muchas veces hemos despreciado a otros animales que conviven con nosotras y nosotros, y por eso les explotamos de una manera muchas veces
muy preocupante en la actualidad y estamos acabando con la biodiversidad. Y estos documentales nos hacen pensar, ¿no?, también como Haraway en que tenemos que replantearnos nuestras formas de vida, nuestras formas de interrelación, nuestras formas de reproducción, de producción y de consumo también, ¿no?, de intercambio y de consumo, de qué consumimos, cómo estamos viviendo y a qué nos está llevando el sistema actual. Por lo tanto, terminando con esta necesidad, ¿no?, de estas prácticas recíprocas, de este aprendizaje, interaprendizaje entre todas y todos, ahora sí me gustaría que pudiéramos compartir, aunque estamos en una, sí, en un espacio amplio, pero quizás hablando de una forma alta podemos entendernos y podemos compartir las emociones, sensaciones, dudas, preguntas que nos ha transmitido el documental. Es vuestra palabra.